para ser tan escrupulosos con el tiempo como lo hemos estado siendo en la primera mesa, pues vamos a comenzar, si os parece, esta segunda sesión, que como ya nos ha advertido Marisio, está centrada básicamente en la producción de, otras ciencias, que no son las que nos han tenido trabajando en la primera mesa. Nos acercamos más a las matemáticas, a la ciencia y la tecnología y a la cultura y a los discursos científicos en general. Voy a dar la palabra en primer lugar a José Miguel Pacheco Castelao, que es del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es especialista en matemática y en el estudio de los matemáticos. Me ha interesado mucho saber que ha trabajado sobre matemáticos en el exilio, un poquito, pero hoy viene a hablarnos de la ciencia olvidada, matemáticas y matemáticos en las construcciones nacionales durante las dictaduras de España y Portugal. José Miguel, tienes 20 minutos. Como bueno, espero, ¿vale? Gracias. Espero ceñirme al tiempo. Esto, había un, es cierto que yo casi ya no soy matemático, pero para los que no lo sepan, yo me acabo de retirar ya de la vida activa y ahora estoy en situación de retiro. No sé si espiritual o del otro, pero en fin. De todas formas, para aquellos que no se han jubilado todavía, se lo recomiendo que disfruten cuando lleguen a ello. Haremos todo lo posible. En fin, hagan lo posible por llegar, que no se está mal, ¿no? Bien, entonces, volviendo a lo de las ciencias, yo recuerdo que la primera vez que pensé yo en el tema de hoy fue porque el amigo Albert, hará unos 10 años, me dejó un libro que acababan de publicar que se llamaba 100 años de política española, política científica española, uno que teníais publicado por ahí, y yo le hice notar, en mi inocencia de entonces, que allí no se hablaba para nada de matemáticas. Que, bueno, entonces, pues fue una cosa que me quedó así un resquemor de decir, bueno, malo ha de ser que no haya algo que rascar aquí. Y entonces, en una primera ocasión, hablé de esto mismo que voy a contar aquí, hace un par de años en Lisboa, y luego seguí escarbando un poco en esta ciencia y ha salido lo que les voy a contar ahora. En fin, vamos a avanzar un punto, que esto debe ser dándole aquí así. Sí, bueno, ahí tienen la ciencia olvidada. Ahí tienen dos calles que corresponden a sendos matemáticos españoles. ¿Alguno de ustedes conoce alguno? Nada. Bueno, doña Carmen es una señora que fue la primera mujer que consiguió hacer una tesis en matemáticas en España en el año 28. Y doña Carmen, que fue motivo de un cierto acoso en su campaña, en su tiempo como catedrática de instituto, la Junta de Ampliación de Estudios, para quitarla de en medio y que no le dieran a ella más problemas, la mandó a Berlín durante año y medio a aprender didáctica de las matemáticas, aunque ya era doctora, había hecho la tesis con Plans. Y el otro, seguro que no saben quién es, el profesor Sáez. El profesor Sáez fue el primer becario de la JAE en Leipzig, en el año 1908. Fue profesor en Salamanca, donde importó algunas cosillas de lo poco que había aprendido en los 8 meses que pasó en Leipzig, y también dio incluso un discurso de inauguración de año académico en el año 14, si no recuerdo mal. En fin, hoy día nadie sabe quién es el profesor Sáez, aunque tiene mucha vinculación con Cataluña porque su mujer era de Lérida y su hija montó una farmacia que aún existe y un nieto suyo tiene otra farmacia, ambas en Lérida. El apellido de la señora era Colechá, que no sé si le suena a los de por aquí. Entonces, murió en el año 1934 y el único recuerdo que queda es ese y unos libros que dejó en la facultad, en la biblioteca de Salamanca, que como los bibliotecarios tienen la sana costumbre de desordenarlo todo, pues los pusieron por orden alfabético y ya no hay quien los encuentre. Pero bueno, esto ya qué le vamos a decir. En fin, por eso hablo de la ciencia olvidada. O sea, son dos personas relativamente oscuras, pero que tienen detrás una historia interesante. Bueno, pues entonces voy a comenzar leyéndoles algo que he titulado para esto. Entonces ya he titulado un primer capítulo de esta exposición con el nombre de En primera persona. Entonces tienen ahí la distribución de esto, procuraré hacerlo rapidito.
para no cansarles, pero esto es en primera persona prácticamente todo. Digo, para quienes éramos niños en los primeros años 50, los días en la escuela pública comenzaban con una sesión de cánticos patrióticos y a veces con una pequeña tabla de ejercicios gimnásticos. Los cantos incluían el himno nacional, que en aquel tiempo estaba dotado de letra, de Pemán, el Cara al Sol y alguno más, entre los que recuerdo uno dedicado a la reivindicación española sobre Gibraltar. Y tenía una estrofa o verso que decía: Gibraltar, Gibraltar, tierra amada de todo español. De la música no me acuerdo, pero del texto sí. Ese ritual cotidiano era parte, y no pequeña, de un proceso de educación que además incluía por las tardes el rezo colectivo del rosario antes de dar por terminada la jornada. Por supuesto, los textos de los cantos, así como las letanías del rosario, se aprendían de memoria sin explicación alguna. ¿Dónde quedaría eso de Gibraltar? Ni idea. ¿Y por qué era tan amada esa tierra? Ni idea. ¿Y qué significaría Kyrie eleison? Pues ni idea. Entonces, digamos que había un proceso de adoctrinamiento en el cual había que aprender de memoria lo más posible. Bueno, con el paso al bachillerato, que en aquella época eran los 10 años de edad, y durante 6 cursos ya los cánticos desaparecieron, pero no los rosarios, que se complementaban con una misa semanal. Sin embargo, se suministraban en aquella época, en forma de asignaturas, una llamada Formación del Espíritu Nacional, o Política, y otra Educación Física, o Gimnasia. Ambas solían estar en manos de personas ligadas al movimiento nacional, en el mejor de los casos procedentes de la Escuela de Mandos José Antonio. Y el proceso educativo barra formativo se complementaba con 6 años de religión, asunto no siempre fácil de dominar, puesto que incluía el catecismo de la doctrina cristiana. En mi zona se usaba la versión del padre Astete, en otras la del padre Ripalda, pero nunca se nos dijo que aquellos textos, tal vez quitando alguna corrección mínima, ya se usaban en el siglo XVIII. Habían pasado 200 años tan ricamente. Bueno, también había ejercicios espirituales que, por supuesto, tenían muchísima más importancia que la física o la química o cualquier otra materia. Se suprimían las clases para ir a los ejercicios espirituales. Ahora los niños van a la Semana Blanca a esquiar. Viene siendo lo mismo. Muchos años más tarde, en el año 2002, el profesor Francisco Bobillo, que tuvo la desgracia de morir a principios de este año, publicó un magnífico libro donde, con el pretexto de estudiar los himnos autonómicos españoles, analizaba el poder hipnótico de músicas y letras y su papel como formas simbólicas de afianzamiento identitario. En el estupendo prólogo que lo acompaña, debido a Luis González Seara, tuvo quien les habla ahora, por primera vez noticia del mundo mítico y simbólico según la definición de Cassirer, acabando por entender finalmente, tantísimos años más tarde, el objetivo de toda aquella repetición de los años infantiles. Hasta finales de los años 60, los planes de las carreras universitarias contenían como materias objeto de examen durante 3 años la formación del espíritu nacional, la educación física y la religión. Es cierto que no se le daba importancia ni por alumnos ni casi por profesores, pero más de algunos se encontró con la desagradable sorpresa de no tener la carrera terminada a tiempo por haberse olvidado la religión de tercero o la gimnasia de segundo. Analizar en detalle los contenidos y métodos de tales asignaturas queda fuera del alcance, de los que vamos a hablar aquí, y ya ha sido estudiado a veces desde el punto de vista humorístico, que tiene poco de humorístico, por más de un autor. Pero bueno, como suele ocurrir, aquel esquema educativo del régimen franquista para los futuros súbditos ya se había colapsado a mediados de los 60, preludiando el final o al menos una transformación del régimen. Tal vez el ejemplo más espectacular consista en que, aunque existía desde 1943 la Facultad de Políticas en Madrid, pensada en sus inicios como vivero de cuadros del régimen, su evolución posterior fue tan impensada como inevitable. Ahí tenemos a Pablo Iglesias. No entraremos aquí en historias recientes que son de archiconocidas. Por cierto, el libro del profesor Francisco Bobillo se titula El sonajero de los pueblos. Es un libro divertidísimo y que se publicó en el 2002, no sé si se ha reeditado, no tengo mucha idea, pero es un libro muy, muy divertido. Bueno, pues entonces ya tenemos ahí la religión, a Cassirer, a los mitos. Voy a señalar un hecho importante, y es que estas asignaturas que en aquellos tiempos se denominaban Marías, por razones casi obvias,
estaban en paridad con cualquier asignatura de las demás. Tan interesante era el análisis matemático de cuarto como la religión de segundo. Si no, no había carrera terminada. Esto es importantísimo. Bueno, pues sigamos aquí con esto. Cuando estaba preparando esta intervención, pues claro, el nacionalismo, uno tiene una idea más o menos intuitiva de lo que es el nacionalismo, y tras una búsqueda bastante larga, digo, pues encontré definiciones, algunas definiciones de nacionalismo tienen hasta 12 o 13 puntos, claro, para alguien que tenga una formación medio científica, matemática, como en el caso de un servidor, pues 12 o 13 puntos, eso es imposible, no hay ninguna cosa en este mundo que cumpla a la vez 12 o 13 cosas sin caer en contradicción. Así que lo que hice fue pues una búsqueda a lo largo de la historia, yendo hacia atrás, y lo que me pareció más razonable fue el libro de Fichte que tienen ustedes ahí, que se titula Discursos a la Nación Alemana, publicado en 1808 y que más o menos corresponde a lo que yo entiendo ahora, que era el nacionalismo. ¿Qué era lo más importante que yo saqué mirando el libro de Fichte? Pues casi lo más importante es lo mucho que insiste, lo mucho que incide en el concepto de educación. Para Fichte, el capítulo 10 del libro de Fichte se titula Educación para la nación alemana o de la nación alemana. Y la palabra Erziehung, que sale una y otra vez a lo largo del texto, indica que el nacionalismo básicamente es un constructo cultural que se transmite con la educación. Eso es lo que yo saqué en limpio de todo esto. Entonces, a partir de este momento, uso esa definición y además es muy conveniente a efectos de relacionarla con las matemáticas. Si nos ponemos a tirar de esto de etimología, matemáticas viene a significar explicación o educación, en su propia etimología, procedente del griego. Por lo tanto, la cuestión parecía que iba pintando bien. Bueno, después vino lo de incluir a Portugal. ¿Por qué Portugal? Pues bueno, Portugal es que tiene una historia que es casi la misma historia de España, tan completamente entrelazadas, lo queramos o no, sobre todo por los imperios coloniales, ¿no? Y además por su situación geográfica, tanto España como Portugal, en el extremo del mundo, en el Finisterre, que lo que hace es que sean países que de siempre han tendido a ser, como si dijéramos, pues neutrales en todos los conflictos de Centro Europa, extendidos al resto del universo, pero siempre se han mantenido neutrales. Y entonces viene, y las dictaduras del siglo XX eran inevitables en este país, en España, en Portugal. Yo creo que sí, que eran inevitables. En España, cuando se había terminado el imperio en el año 98, en el 1898, pues entonces nos encontramos con que España cayó en una, hoy diríamos que una depresión tremenda. Portugal no había perdido su imperio, aunque el Brasil se le había independizado ya en el año 1822, que también es bastante antiguo, se había independizado. Pero vamos a ver, vamos a las dictaduras, que es lo que nos interesa. Entre los años 1939 y 1974, ambos países fueron gobernados por dictadores. En Portugal, el economista Antonio de Oliveira Salazar, que había ocupado varios ministerios durante otras dictaduras militares previas, hasta los años 20, se hizo con el poder absoluto en 1933, manteniéndolo hasta su muerte en 1970, cuando fue sucedido por Marcelo Caetano. El conjunto de revueltas del año 74 en la metrópoli puso fin a la dictadura salazarista de forma bastante tranquila, aprovechada por las grandes colonias africanas, Angola y Mozambique, para conseguir su independencia de inmediato. Un año más tarde, la muerte del general Franco en el año 75 dio paso en España al actual régimen con bastantes dificultades. En cualquier caso, hacia el año 2000 los imperios ibéricos habían desaparecido y estaban olvidados en la vida cotidiana. Voy a llegar a las matemáticas dentro de un momento. Los años entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron una pausa en medio de una única guerra que proporcionó la oportunidad de reponer fuerzas, no solo militares, sino también políticas, para la segunda parte. Por tanto, la aparición de las dictaduras, como he dicho, o intentos de ellas durante esos años como sistemas de organización política, no puede ser casual. En los casos más exitosos, como dictaduras, Italia, la Unión Soviética, Portugal, Alemania, Grecia, etc.,
Los regímenes venían acompañados de sus correspondientes sistemas educativos. Aquí está Cassirer otra vez. Al estilo, perdón, Fichte, que me he equivocado. Al estilo de la propuesta de Fichte de un siglo atrás, junto con las habituales organizaciones paramilitares y juveniles con uniformes y demás aparato propagandístico. Elementos simbólicos como himnos, banderas, uniformes, monumentos y una desmedida afición a las obras públicas transmitían con fuerza la imagen de un carácter nacional unificado. Y aquí aparece de nuevo Cassirer en su última obra, Forma y técnica. Todo lo anterior venía soportado por un populismo consistente en proporcionar trabajo, comida, vestido y habitación, etcétera, aunque sin olvidar la presencia constante de aparatos represivos en constante crecimiento. Sí, la ideología puede ser importante en una dictadura, pero más es el mantenimiento del régimen. España, el último país en llegar al club de las dictaduras europeas, cumplió todo el plan al pie de la letra, salvo la alimentación, entre otras cosas por una serie de malas cosechas. Pongo como ejemplo que en el año 45 se dio un mínimo histórico en el cultivo de trigo, que fueron 420 kilos por hectárea, o sea, una miseria. También hay que recordar que hasta el año 65-66 no se recuperó la situación de anteguerra, en la cual más del 50% de la población activa estaba dedicada a la pesca y agricultura, cosa que parece imposible hoy día. Bien, pues vamos ya con las matemáticas. Tenemos aquí las matemáticas y las dictaduras. ¿Hay alguna relación entre matemáticas y dictaduras? Es probable que la haya. Dice, es probable. Veamos. Italia, Alemania y la Unión Soviética, durante sus épocas como dictaduras, también fueron potencias en el mundo matemático, una herencia de largas tradiciones culturales adoptadas o al menos toleradas a través de los procesos de creación nacional del siglo XIX para Italia y Alemania o de las revoluciones del 5 y del 17 en Rusia. Otros países con regímenes más tradicionales, Francia, Reino Unido, algunos de Centro Europa, tanto antes como después de la Gran Guerra, también mantenían comunidades matemáticas muy activas y además bien conectadas entre sí. Se puede decir que las matemáticas, como bien cultural, eran apreciadas por los países citados con independencia de su calidad y repercusión, pero también es cierto que en Portugal y España los saberes matemáticos, por no hablar de su práctica, no gozaban de sus mejores momentos. Veamos, en el año 1900 se publicó el primer número de la revista L'Enseignement Mathématique, que aún se publica en nuestros días, y entonces el primer artículo de esa revista se llamaba Le Mathématique en España, por el conocido profesor Don Zoel García de Galdeano, en Zaragoza, y si uno se lee ese artículo ahora, ciento y pico años más tarde, el resultado sigue siendo demoledor. No hay un solo trabajo original, únicamente traducciones de texto, sobre todo del francés, recopilaciones de ejercicios, alguna adaptación de manuales extranjeros y décadas de retraso con respecto a las matemáticas de Alemania, Francia o Italia. Las pasadas glorias ibéricas de las matemáticas, como Núñez, Labaña, Jorge Juan, unos cuantos más, estaban olvidadas y pasadas de moda. La obtención de títulos universitarios se hallaba reducida a procedimientos muy simplificados, en su mayoría de carácter burocrático. Y la organización de la enseñanza superior estaba atomizada en ambos países, donde universidades y escuelas de ingeniería militares gozaban de muchísima independencia en el control de sus programas y títulos y los títulos que otorgaban. Así las cosas, se creó por primera vez en un Ministerio de Educación en Portugal en 1870, aunque solo duró un año, y en España hasta el año 1905 no hubo un Ministerio de Educación, que básicamente vino impulsado por los regeneracionistas, que consiguieron por nombrar a García Lix como primer ministro de Educación, que no duró nada, pero bueno, eso es otra historia, no tiene nada que ver. Entonces, había una idea de que era necesario organizar la enseñanza, lo cual quiere decir también las matemáticas, pero las matemáticas tienen una vida propia, y entonces durante algunos años se crearon una serie de sociedades, que ven ustedes ahí, sociedades de matemáticas y matemáticos. La primera es la London Mathematical Society, que es de 1865, la Sociedad Matemática Española es de 1911 y la portuguesa es del año 1940. Son sociedades que están dedicadas básicamente
a promover el estudio de las matemáticas y suelen ir cada una de ellas acompañada de dos o tres revistas que publican. Una revista, digamos, como buque insignia, donde se publica investigación, cosas de cierto nivel. Otra es una revista para la docencia, para futuros profesores o incluso alumnos, y normalmente publican también un pequeño boletín diario, que en el caso español hoy día es electrónico, pero en fin, en cualquier caso siempre han sido así y es una idea que se mantiene. No, voy a entrar un poco. Por ejemplo, la italiana, que se fundó en 1922, para que vean ustedes, se llama la Unione Matematica Italiana, se creó justamente coincidiendo con el acceso al poder de Mussolini en 1922-23. Una curiosidad que yo no he conseguido investigar si hay alguna relación o correlación entre ambas cosas. Supongo que probablemente sí. Bien, entonces tenemos aquí a los españoles ya y a los portugueses. Tenemos que las revistas, como se puede ver ahí en la transparencia, las revistas son órganos de prestigio. O sea, una buena sociedad matemática tiene unas revistas que son prestigiosas y que además tenían una función. La función era, vía intercambios, el mantener conectada a la comunidad matemática en la época que no había internet y donde las comunicaciones eran difíciles, pero servían. En la biblioteca de la Universidad de Salamanca que hay unas colecciones de intercambio tremendas, por si alguien las quiere ir a ver alguna vez. Bueno, entonces vamos allá con el dinero, que también es algo que tiene cierta importancia. Ahí tienen, por ejemplo, la fundación de del Enseignement Mathématique del año 1912 o 13, 13, sí. Dice, los matemáticos españoles acaban de fundar una sociedad matemática cuya sede está en Madrid, en la calle número 51 de la calle San Bernardo. La sesión de constitución tuvo lugar en la Universidad de Madrid el pasado 5 de abril. Se eligió como director del asunto a don José Echegaray y la sociedad publicará un boletín que será redactado por los señores Cecilio Jiménez Rueda, Luis Octavio de Toledo, Augusto Crae, que era el padre del cantante, por cierto, o el abuelo, y Julio Rey Pastor. Bien, pues entonces vamos a ver qué pasó con la financiación. Porque, claro, lo que hacían estas sociedades era actuar como palancas para conseguir financiación. Esto se ha estudiado muchísimas veces y aquí en España la entidad dedicada a financiar cuestiones científicas fue primero la Junta de Ampliación de Estudios y luego esa misma estructura fue abducida por el Estado del General Franco, incluso antes de acabar la guerra, pero con una ligera diferencia. Mientras que la Junta de Ampliación de Estudios tenía que tener a Castillejo, que se le hace un rato por aquí citado, buscando como alma en pena financiación, que si el duque de no sé cuántos nos va a tal, que si la empresa tal y cual. En el caso del franquismo no había ese problema, el dinero venía de arriba y se distribuía tal como estaba. Esta era la diferencia esencial entre la una y la otra. O sea que la diferencia es poca y en el caso de las matemáticas, que es lo que nos va a ocupar, es aún menos. Las matemáticas en España estaban en manos de una sección de la JAE, que se llamó el Laboratorio Seminario Matemático, que estuvo siempre controlado por Julio Rey Pastor hasta el año 36 y que implantó una política muy cómoda. La política era buenísima, era, ¿usted es matemático? Sí, bien, haga la tesis, perfecto, la JAE le ayudará a hacer la tesis. Una vez que haya sacado la tesis, saque una cátedra. Sacada la cátedra, le damos una beca para que se vaya a aprender algo. Eso se hizo durante casi toda la época de la JAE. Yo lo tengo eso perfectamente estudiado y apuntado en un artículo que anda por ahí. Y entonces, esa misma política fue tomada por el régimen del general Franco a partir del año 40. Entonces, no hubo ningún cambio en eso. Claro, con ese método la gente no aprendía grandes cosas en el extranjero. Solían estar como máximo del orden de 8 meses, 6, 7, 8 meses, y encima siendo ya jefes de alguna manera, porque estaban ya teniendo un puesto fijo, pues ¿para qué íbamos a molestarnos en aprender más? Eso, claro, evidentemente, eso se notó en la escasa calidad y en la escasa producción de los matemáticos españoles. Eso lo tengo yo publicado en la revista Science in Context, está por ahí, hace un par de años. Bueno, entonces tenemos ahí a nuestros matemáticos con esto,
Ahí tienen unos cuantos matemáticos. Estos son tres portugueses, los que tienen aquí. Este del medio, el delgadito, este es Hugo Ribeiro, que fue muy, muy conocido porque este tradujo el famosísimo libro de álgebra de Van der Verden, que nunca se ha traducido al español, y este señor lo tradujo. Este de aquí es Morgado y este es Zaluar Núñez, que es básicamente uno que se dedicaba a la pedagogía. A cambio de ver a estos que estaban aquí divirtiéndose en el campo, tienen aquí a unos cuantos matemáticos españoles y el jovencito Rey Pastor, este que está aquí, este Rey Pastor. Si se viera más clara la foto, alguno se reconoce más por ahí, pero vamos. O sea que sociedades y matemáticos había en España, cada cual cumplía con su función y esto. Pero, ¿qué hicieron los portugueses con su sociedad? Porque esta es la cosa. Pues hicieron lo mismo que en España, pero de otra manera. Dijeron, no. Vale, termino. Hicieron justo lo mismo, pero cambiando lo que hay que cambiar. Largas estancias en el extranjero. Esas estancias en el extranjero se podían renovar, cosa que no se hacía en España, y la gente se venía con sus tesis hechas. Aquí tienen dos viajeras, una española, esta es la de la calle de antes, esta es Carmen Martínez Sancho, y esta es Pilar Ribeiro, que es una portuguesa. Esta también, Pilar Ribeiro, que era la mujer de Hugo Ribeiro, que salió hace un momento, tuvo que salir hacia el exilio en el año 42 y volvieron ella y su marido poco después, quiere decir 30 y tantos años más tarde. Veamos más cosas de matemáticas y matemáticos. Ahí tienen, por ejemplo, lo que está arriba es una octavilla de lo que hacía el jefe de los matemáticos portugueses, que era Antonio Aniceto Monteiro, cuando, recién llegado de hacer su tesis en Francia, 6 años le llevó, pues se dedicó a dar clases. Y decía clases de análisis general, lo que hoy día los matemáticos llaman análisis funcional. Mientras que los matemáticos españoles, pues aquí los tenemos, a unos cuantos. Aquí tenemos a Tomás Rodríguez Bachiller, que fue el heredero espiritual de Rey Pastor en la época del franquismo, montando una academia para dar clases particulares de preparación de ingenieros. En fin, de algo hay que vivir. Entonces, pero la diferencia esencial, y con esto ya termino porque el tiempo apremia, es que en Portugal el origen de la escuela matemática no fue desde arriba abajo, sino de abajo arriba. Monteiro, que era el padre de la criatura, cuando volvió de esto, dijo que no. Él se negó a firmar la adhesión a los principios fundamentales del movimiento de aquella época, jamás tuvo por tanto eso, y creó una tupida red de grupos con diversos nombres en los varios niveles, no siempre bien tolerados por el régimen. Entonces, hay una diferencia notable que incluso con regímenes tan similares, dentro del propio régimen pueda albergar una idea desde arriba y pueda tolerar a una idea desde abajo funcionando. Esta es casi la tesis fundamental de la presentación. Ahí tienen unos cuantos ejemplos de matemáticos. Este que tienen aquí es Aniceto Monteiro con su señora. Este de aquí es el francés Fréchet y este es Bento Carasa, que es uno de los impulsores de las matemáticas. Carasa era comunista y era el activista, era el que montaba todos los clubs de matemáticas, todas estas cosas. Y aquí finalmente tenemos a Julio Rey Pastor y el alto es Ernesto García Camarero, que es más conocido en España como historiador de la ciencia. No sé si vive aún, pero hace 3 o 4 años era el último discípulo vivo directo de Rey Pastor. Bueno, aquí acaba la Guerra Civil, no, esto ya más o menos lo he ido contando. Según acaba la Guerra Civil, esto lo pueden ustedes leer, viene la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial lo que hizo fue lo que ya les dije antes, que era, pues, sobre todo por culpa de los Estados Unidos, que apadrinaron inmediatamente ambas dictaduras, que le venían muy cómodamente, pues ambos siguieron haciendo lo que hacían. A los portugueses que les habían dejado las bases de las Islas Azores para los vuelos transoceánicos, los metieron en la OTAN ya en el año 49, a los españoles los estuvieron esperando, pero de propina les regalaron unas bases conjuntas. Y las matemáticas, pues, siguieron como siempre. En Portugal estaban mucho más avanzadas que en España. Tienen ahí. En España se hizo, al menos hasta el año 50-55, que ya empezaron los americanos a valer mucho.
se hizo lo mismo de antes y ya termino porque ya no me queda más remedio. Sí. Esto es lo de los vecinos se visitan poco, quiere decir que los españoles publicaban en Portugal y los portugueses no publicaban en España. Algo tendría que ver con los caracteres de una y otra dictadura. Y las conclusiones ya se las perdono, pero la tengo en la conclusión tercera, que es en el famosísimo libro de Carasa, del portugués, que se llama Conceptos fundamentales de matemática. Carasa murió en el 48, o sea que no es de ayer. Y entonces el objetivo de escribir libros de matemáticas era, traduzco directamente, dice, la creación de una mentalidad libre y de carácter científico entre los ciudadanos. Esto es lo que pensaban los portugueses en boca de Carasa, que es una especie de héroe nacional. Bueno, siento haberme pasado del orden de un par de minutos. Bueno, habrá sido cinco. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Luis. Bueno, pues para agilizar un poco y para seguir cumpliendo el protocolo temporal, voy a dar la palabra a Pedro Ruiz Castell, del Departamento de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valencia. He indagado un poco y he visto que gran parte de su producción, aunque no sé si toda, es básicamente sobre astronomía y también sobre astronomía y franquismo. Y en esta ocasión nos va a hablar de uno de los elementos que creo que engarzan también muy bien en una discusión como esta, que tiene que ver con la construcción de un museo nacional. Está trabajando sobre la creación del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y los usos políticos de la ciencia, la historia y de la historia de la ciencia. Así es que encantada de darte la palabra. ¿Quieres pasar aquí? Sí, déjale, Luis, porque va a hacer una presentación que tiene ahí pegada. Cambio de nombre y apellido. Exacto. Listo. No te preocupes, yo lo cojo. Bueno, muchas gracias por la presentación y a los organizadores del simposio y directores del proyecto Marisio y Albert por permitirme presentar aquí una investigación, un trabajo que todavía está en curso y que, bueno, pues seguramente tiene mucho que aprender de todo lo que vayamos a discutir aquí y como resultado precisamente de esa investigación, pues incluso hasta el título ha variado ligeramente para tratar de adecuarse mejor a lo que tenía intención de presentar hoy, aunque va en la misma línea, ¿no? Bien, la idea de crear en Madrid un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología fue concebida por primera vez en 1962 por el entonces ministro de Educación y Ciencia, el conocido catedrático de Química Orgánica Manuel Lora Tamayo, que, bueno, como es bien sabido, fue la figura responsable de tratar de sacar adelante las reformas para modernizar la Universidad Española en la década de 1960, intencionalmente presentadas como iniciativas apolíticas. Fue, de hecho, uno de los llamados tecnócratas que contribuyeron con sus conocimientos técnicos a la eficiencia y el desarrollo económico del Estado. Desde finales de la década de 1950, el desarrollo y la modernización del país fueron vistos como aspectos cruciales para renovar la legitimidad del régimen franquista. Los tecnócratas estaban llamados a jugar un destacado papel en el desarrollo de dicho proceso de legitimación de la dictadura. Y, de hecho, el éxito de sus políticas económicas, desarrolladas bajo los principios de racionalidad administrativa, de gestión eficiente, de aumento de la productividad, aseguraron su poder político y la acumulación de responsabilidades gubernamentales durante las décadas de los años 60 y 70. En ese sentido, la generación de conocimiento habría de convertirse en un objetivo estratégico para los tecnócratas en tanto en cuanto se reconocía que éste estaba sobre las bases del crecimiento económico y el progreso social. Se veía como un elemento fundamental para crear ciudadanos modernos con los valores y el conocimiento necesarios para superar las actitudes tradicionales que obstaculizarían el progreso de un país en desarrollo como España. La consecuencia fue prestar una cada vez mayor atención a la expansión del acceso a la educación y a la inversión en investigación científica y tecnológica, que es un tema que quizá engarza con uno de los debates que se han planteado en la mesa anterior. La creación de un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología habría de encajar particularmente bien en ese contexto.
El proyecto, sin embargo, fue abandonado después de que Lora Tamayo renunciara a su cargo en 1968 como resultado de la oposición de estudiantes y élites intelectuales a sus planes para reformar la Universidad Española. La idea, con todo, fue rápidamente recuperada en la década de 1970 por el INI, la entidad, como saben, encargada de promover el desarrollo de la industria en España. Y tenía sentido que dicha institución liderara la creación de un museo de ciencia y tecnología, ya que se esperaba de este tipo de espacios no solo que mejoraran la instrucción científica y tecnológica de la ciudadanía y que fomentaran las vocaciones en esos ámbitos, sino que se convirtieran también en un espacio para que las empresas exhibieran sus procesos industriales e incluso sus productos, siguiendo lo que parecía acontecer en algunos museos extranjeros, en donde diversos proyectos expositivos eran financiados por las industrias que producían los objetos que allí se exhibían. Todo ello en el marco de una estrategia tejida por países extranjeros como Estados Unidos, con la que preparara a la sociedad española para enfrentarse al posfranquismo, tratando de lograr una evolución no violenta hacia una forma democrática de gobierno favorable a esas naciones occidentales. Una estrategia que incluía invertir en educación científica y tecnológica, como bien es sabido, y mejorar la investigación en España a través de la promoción de una investigación cooperativa público-privada. La promoción de contactos con instituciones extranjeras como la UNESCO para lograr ese objetivo resulta particularmente relevante para este estudio de caso, puesto que permitieron establecer importantes vínculos con museos de ciencia y tecnología de Europa y Norteamérica. Sin embargo, los cambios que la Administración Civil del Estado experimentó después de la muerte del dictador en 1975 retrasaron nuevamente el proyecto. Bien, los cambios políticos y económicos que habrían de caracterizar a Europa durante la segunda mitad del siglo XX tuvieron también un impacto en la revalorización de la cultura como herramienta para el desarrollo social y comunitario. La influencia de asesores y expertos internacionales hizo que esta narrativa tuviera especialmente éxito entre los tecnócratas españoles, no solo durante los últimos años del régimen, sino también durante la transición en la que la UCD permitió pues la permanencia en el poder de un número importante de estos tecnócratas. La creación del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en 1980 debe entenderse en ese contexto. Pareciera como si los líderes políticos hubieran reconocido plenamente por fin que la ciencia y la cultura eran elementos vitales para el progreso social y económico, y la creación de un museo de ciencia y tecnología resultaba central para estimular este desarrollo, así como para el impulso de una política cultural apropiada, especialmente necesaria siendo España pues el único país occidental que no tenía un museo de referencia en el ámbito de la ciencia y la tecnología. En ese sentido, el proyecto destacaba el magnífico escaparate que el museo tiene para España, es una cita literal, pudiendo mostrar al país el resultado de sus esfuerzos en los campos de investigación, desarrollo social, procesos de fabricación y expansión comercial. Es verdad que la historia de la ciencia no parecía estar llamada inicialmente a ser uno de los principales motores del museo. De hecho, algunas de las personas responsables de la redacción del proyecto de creación del mismo afirmarían sin pudor cómo la ciencia debe tratarse con cierto rigor histórico, pero con una presentación teatral. En todo caso, la historia de la ciencia y la tecnología se vio como parte de una retórica con la que luchar contra la idea de que los españoles carecían de talento en lo que a la investigación científica y tecnológica se refiere, y se sugería pues una sección dedicada a inventores españoles como Isaac Peral, Leonardo Torres Quevedo o Juan de la Cierva. Sin embargo, pues no había mención alguna a los científicos españoles, especialmente a la llamada Edad de Plata, que, como sabemos, había finiquitado con el estallido de la guerra civil. Bien, el museo se concebiría principalmente como un espacio para promover el interés público y la comprensión de los problemas científicos y tecnológicos, ofreciendo experiencias científicas de primera mano y explicando no solo los principios científicos, sino también las aplicaciones tecnológicas y sus consecuencias sociales. Un buen ejemplo es la primera exposición diseñada por el museo, originalmente proyectada para ser inaugurada en 1981 y que aparece a la derecha de la imagen, el proyecto inicial, concebida para aumentar el interés del público en temas relacionados con la producción, la distribución y el consumo de energía. La exposición proporcionaba una clara evidencia de cuál era el papel y cuál había sido el papel de la ciencia para los tecnócratas, convencidos de que una sociedad industrial solo podía mantener sus actividades si se aseguraba un consumo creciente de energía. Se esperaba que la muestra proporcionara información para que los ciudadanos pudieran tomar decisiones conscientes sobre los problemas energéticos, pero, eso sí, siempre reconociendo que el consumo de energía solo podía reducirse a costa de perder calidad de vida.
Esta primera exposición fue además concebida para mostrar algunos elementos que se esperaba que fueran luego incorporados a las colecciones del museo. En otras palabras, los objetos se seleccionarían para ser exhibidos primero y posteriormente proceder a su patrimonialización. El patrimonio, como sabemos, no es una condición inherente a un objeto, sino una construcción social, y la transformación de un objeto en patrimonio es un proceso estrechamente relacionado con las especificidades de un contexto político que pueden abarcar narrativas controvertidas también y usos antagónicos del patrimonio. Es decir, el patrimonio puede ser entendido como un espacio de conflicto también, de disensión política, un concepto para explorar cómo una sociedad interactúa, interpreta, selecciona y manipula el pasado. Comprender ese proceso mediante el cual un objeto se convierte en patrimonio pues resulta crucial para poder explorar sus usos políticos. Y el patrimonio científico no es una excepción, a pesar de la poca atención que ha recibido a la hora de abordar estos procesos. Durante la segunda mitad del siglo XX, el patrimonio pasó a ser además considerado como un elemento no solo de identidad, sino también como un factor de desarrollo social, particularmente económico. Y en lugar de ser visto desde una perspectiva estrictamente cultural, como evidencias y monumentos del pasado que simplemente admirar, pues adquirió peso una nueva idea de patrimonio como recurso particularmente valioso independientemente de su uso. El patrimonio dejaba, por tanto, de ser solo una referencia cultural y pasaba a convertirse en un aliado con el que contribuir al desarrollo social y económico. Y no es de extrañar, por tanto, que entre los principales objetivos del MUNCIT también se incluyera identificar e interpretar ese patrimonio científico y tecnológico español. Lo curioso de todo esto es que el MUNCIT no fue dotado de colecciones en un primer momento. Era pues como si los responsables políticos del país creyeran que era suficiente con formalizar la creación de la institución y así justificar pues los esfuerzos de modernización que se estaban llevando a cabo en el país y emular, por otra parte, lo que sucedía en casi todos los países desarrollados que contaban con un museo de estas características. Probablemente llevó más tiempo de lo esperado, pero los primeros objetos que llegaron finalmente al museo lo hicieron en marzo y abril de 1982, tras varias reuniones organizadas con diferentes industrias públicas y privadas para asegurar algunas de estas piezas. Los primeros instrumentos incluyeron un modelo para demostrar el transporte vibratorio que ofreció el Instituto de la Ingeniería de España, una computadora IBM cedida por la Escuela de Organización Industrial y un acelerador de partículas perteneciente a la Junta de Energía Nuclear. Un año después, perdón, es un, exacto, un generador. Un año después, el Ayuntamiento de Madrid donaría varias máquinas de escribir y calculadoras, así como un par de automóviles, mientras que la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Topográfica facilitaría un estereocomparador. En 1984, el Ayuntamiento de Madrid pues, proporcionó una máquina rotativa, dos bombas de gasolina. El mismo año que se incorporó una máquina linotipista a las colecciones del museo procedente del Senado, una máquina contable de la Junta Nacional de Museos, varios instrumentos de los medios de comunicación del Estado, nombre que durante la transición, como saben, recibió la cadena de prensa del movimiento, dirigida durante la dictadura por la Falange Española tradicionalista y de las JONS. En definitiva, toda una serie de objetos que el nuevo museo incorporó a sus colecciones durante esos primeros años, que procedían de instituciones y empresas que habían desempeñado un papel relevante durante la dictadura, pero cuyo futuro estaba siendo discutido y reconsiderado. Por ejemplo, la Junta de Energía Nuclear, la institución que había liderado la investigación en relación con la producción y el control de energía de fisión nuclear en España desde 1951, estaba abriendo nuevas líneas de investigación en la década de 1980 y exploraba nuevas fuentes de energía alternativas y reconsideraba sus objetivos. Y del mismo modo, el Grupo de Prensa, Medios y Comunicación del Estado, que había tenido un papel fundamental desde el punto de vista propagandístico durante la dictadura, estaba gradualmente pues, siendo finiquitado hasta desaparecer en 1984. Pese a que en los informes previos a la creación del MUNCIT se hace referencia a la identificación de alrededor de 300 objetos científicos de valor histórico en diferentes lugares de España, ninguno de ellos se incorporó a las colecciones del museo cuando se creó. Pareciese como si la idea de que las decisiones técnicas tomadas para favorecer el desarrollo social y económico de España hubieran llevado a plantearse un proceso de patrimonialización de objetos técnicos con los que legitimar esa tecnocracia.
si, como han señalado algunos autores, ser seleccionado para formar parte de una colección significa ser valorado y recordado institucionalmente, el hecho de que el MUNCIT, que el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, recolectara principalmente este tipo de objetos tecnológicos que hemos mencionado, vistos como cruciales para la modernización del país bajo los principios tecnocráticos de las décadas de los años 60 y 70, pues parece toda una declaración de intenciones. Más aún, diversos autores han señalado cómo la transformación de un objeto en patrimonio es un proceso que revela el consenso entre grupos de personas para seleccionar, legitimar determinados bienes y manifestaciones culturales frente a otros. Esta manipulación puede estar estrechamente relacionada, como en el caso que nos ocupa, con el objetivo de crear y perpetuar una memoria colectiva que ayudaría a producir discursos de identidad particulares que incorporan, pero también excluyen, determinados episodios históricos y a determinadas partes de la población. Ciertamente, el proceso de patrimonialización que tuvo lugar en el MUNCIT, en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, durante esos años, incluyó una retórica que ayudaba a supervisar la creación de una memoria colectiva que evitaba cuestiones controvertidas y permitía proyectar una imagen específica, la necesidad de mantener a la ciencia y a la tecnología teóricamente, alejadas de la política, dejando de lado los traumas que habían caracterizado a la historia de España y facilitando así una transición pacífica hacia la democracia. La lógica que guía la adquisición de estos objetos, de estas piezas en un museo, también cambia con el tiempo. En ese sentido, pues analizar los nuevos objetos que se incorporaron a las colecciones del MUNCIT durante aquellos años ayuda a explorar pues, las continuidades y las discontinuidades en los discursos políticos e identitarios de la España de la segunda mitad del siglo XX. Como bien es sabido, las elecciones del 82, en las que el PSOE obtiene la mayoría absoluta, pues abrieron un nuevo periodo en la historia de España y el nuevo gobierno habría de tener un claro discurso proeuropeo. Su programa reformista fue deliberadamente vinculado a la Ilustración, un periodo presentado como central para la construcción de la nación moderna por la tradición liberal, y una edad de oro que habría de ser históricamente revisada y celebrada en la década de 1980. Y ese discurso también se incorporó al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, influyendo incluso en aspectos como la administración de las colecciones. Un buen ejemplo es la recuperación de la figura de Carlos III, cuyo papel reformista fue celebrado en todo el país en 1988 con motivo del bicentenario de su muerte. Pocos años antes, en 1985, el MUNCIT ya había comenzado a custodiar una importante colección de instrumentos científicos pertenecientes a los Reales Estudios de San Isidro, una institución educativa creada en 1770, bajo los auspicios precisamente de Carlos III, que resultó crucial para el desarrollo de la ciencia en la España del siglo XVIII. Esos instrumentos, preservados durante años en lo que ahora es el Instituto San Isidro, en unas condiciones no especialmente buenas, fueron pronto reconocidos como el núcleo, y cito de manera literal, el núcleo alrededor del cual se desarrollaría el MUNCIT durante los años 80 y 90. Como señalaría el primer director del museo, José María Losada, dicha colección resultaba también un ejemplo excepcional de los esfuerzos de la dinastía borbónica para integrar a España en Europa, una determinación que tuvo en la promoción de la ciencia a un aliado crucial. Es verdad que esas iniciativas y celebraciones fueron también criticadas públicamente por algunos autores que apuntaban ese oportunismo que parecía vincular a través, como decían, de un hilo ideológicamente invisible las reformas de la Ilustración española con las reformas del gobierno socialista y que incluso parecía legitimar la imposición del régimen franquista de un Borbón como jefe del Estado. En general, lo que parece claro es que la ciencia y la tecnología se habían integrado completamente en la narrativa oficial que pretendía europeizar el país y proyectar una nueva identidad española reconocible, reivindicando el papel de los españoles en la construcción de Europa. Para muchos, el museo estaba llamado a convertirse en una herramienta perfecta con la que ayudar a comprender y promover una cultura científica y tecnológica actualizada, haciendo uso de patrimonio científico y tecnológico y a través de la historia de la ciencia y de la tecnología. De hecho, el MUNCIT recibió durante esos años diferentes propuestas para lograr ese objetivo, como la del sociólogo y escritor y militante de izquierda Sergio Vilar,
quien se mostró convencido de que una exposición dirigida a recuperar las contribuciones que desde el siglo X hasta el siglo XVII habían realizado musulmanes y judíos desde España tendría un gran impacto para el país en términos de reconocimiento científico y político. Una exposición que es verdad que nunca se llevó a cabo, pero que sí que se planteó y se puso incluso como ejemplo de la política cultural de un gobierno socialista que debía rechazar un enfoque sectario y que podía ser visto, y cito literal, como una auténtica política nacional española, una política que siendo progresista todos debían aplaudir. Todo formaría parte de lo que el presidente del gobierno, Felipe González, veía en esa carta como la necesidad de crear un proceso por el que los españoles confiaran en sus propias capacidades, así como para fomentar la conciencia de la necesidad de transformar la ciencia y la tecnología en instrumentos para la modernización del país y para su incorporación efectiva al mundo más avanzado. Simplemente para concluir, destacar que bueno, desde el siglo XIX los museos y el patrimonio se han utilizado para crear identidades presentando una narrativa nacional específica basada en una historia y un patrimonio común. Y esos discursos pues, han transformado objetos en patrimonio a través de un proceso que hace explícito lo que debe ser recordado, lo que debe ser olvidado o lo que debe ser celebrado. Sin duda, el tipo de análisis que se presenta o que estoy intentando abordar con esta investigación debe intentar introducir otras variables, como la fundación en 1980 aquí de un nuevo Museo de Ciencias en Barcelona, un centro promovido en este caso por la iniciativa privada, o los intentos por crear un Museo de Ciencia y Tecnología público en Cataluña, como el NACTEC, que se inaugura finalmente en 1990 y creo que es alrededor del cual está estudiando también algo en la actualidad Jaume Sastre. Tomar en cuenta esas iniciativas, sin duda, pues ayudaría a comprender mejor algunas de las tensiones y cuestiones controvertidas relacionadas con los usos políticos del patrimonio científico y tecnológico. Sin embargo, estudiar o este planteamiento que he intentado presentar aquí de manera muy esquemática proporciona ya algunas pistas interesantes sobre esos usos del patrimonio científico y tecnológico y esos usos de la historia de la ciencia y de la tecnología en España. En una España de la segunda mitad del siglo XX, en la que los cambios políticos experimentados influyeron tanto en los discursos museológicos como en la gestión de las colecciones, en un contexto en el que la ciencia y la tecnología se consideraron cruciales no solo para la modernización del país, sino también para la transición pacífica hacia la democracia. Un estudio de caso que permite pues, comprender mejor tanto las continuidades como las discontinuidades y tratar de analizarlas de esa transición desde la dictadura a la democracia. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hemos dejado, no te hemos aplaudido antes, así es que ahora lo hacemos más largo. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por la escrupulosidad con el tiempo que nos permite agilizar todo un poco más. Y enseguida doy paso a quien tomará la palabra en último lugar en esta segunda sesión de trabajo. Es Albert Presas Puig, de esta universidad, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. No tengo casi que presentarlo porque es quien nos convoca junto con Marisio, nos convoca a estar todos aquí. Él es del Departamento de Historia de la Ciencia de esta universidad, ¿es así la denominación departamental? Tenemos un grupo de investigación donde uno de los temas es Historia de la Ciencia. Okay. Bueno, todos conocéis sobradamente sus variados y múltiples trabajos sobre Historia de la Ciencia en España y hoy va a hablarnos sobre ciencia y la cultura durante el cambio de siglo y se pregunta y nos pregunta opciones ideológicas y sociales, pues respóndenos. Bien, gracias. Este es un tema que es una exposición que será muy descriptiva, es un tema que dejé aparcado por otras cosas que surgieron y que estoy intentando recuperar. Por tanto, digamos, esas preguntas que yo planteaba sobre nación, cultura y tal, no quedan respondidas ni tan solo apuntadas. Pero bueno, yo voy a empezar con una cita de Rodolfo Llopis, que fue uno de los líderes de la reforma educativa durante la República, que dice: España será como sean sus hombres, y sus hombres serán como hayan sido formados en la escuela. La revolución de las conciencias es igual a la revolución pedagógica. Las revoluciones acaban siempre refugiándose en la pedagogía. Esta exposición que os voy a presentar parte de la aceptación de esta declaración de Llopis por parte de casi todos los actores que articularon el debate social en la España de finales del XIX y principios del XX.
Intentaré recoger los elementos de la disputa, en mi opinión, más sobresalientes e incorporar uno nuevo que, si bien no por conocido, no ha tenido, en mi opinión, la atención que debería tener por su trascendencia. En mi opinión, es un actor clave para comprender la discusión y lo que fue la constitución del tejido científico, tecnológico y cultural del primer franquismo, que es, de hecho, el tema que a mí más me interesa. El Tratado de París del 1898 corresponde a uno de los momentos trascendentes de la historia de la España contemporánea. El tratado ponía fin a la guerra con los Estados Unidos, a la derrota ante los Estados Unidos y, como consecuencia, el gobierno español otorgaba la independencia a Cuba y Filipinas. Junto a la tragedia que supuso la pérdida de más de 50.000 combatientes, este es un dato general, casi sin excepción provenientes de las clases más humildes, y esto es un dato que generalmente se obvia, la pérdida de los territorios de ultramar, exceptuando a los africanos, evidenció el declive definitivo de España. Esta es una historia que ya conocemos. Y de golpe se hicieron evidentes las limitaciones del país y su fracaso en afrontar su modernización. España se instalaba en un estado de crisis permanente que acompañaría todo el reinado de Alfonso XIII y se prolongaría hasta el inicio de la Guerra Civil del 36. Tras lo que pasó a llamarse desastre del 98, los intelectuales y los políticos se enfrentaron a una profunda crisis de conciencia. Todos los sectores coincidían en la necesidad de cambios políticos y sociales. El problema era en definir qué tipo de cambios políticos. Una de las causas del retraso social y de los problemas del país era la falta de cultura y de educación de la población. Varios fueron los llamamientos a la mejora y potenciación de la educación y el desarrollo de la ciencia, tal como entendían tenía lugar en Europa. Muchos eran los que coincidían en la necesidad de acercarse a Europa a través de la formación intelectual y las reformas sociales. Aparecieron dos opiniones que ya conocemos, los tradicionalistas que proponían la solución a España en la esencia de la nación y el pasado imperial y los liberales regeneracionistas, quienes buscaban acercarse a esa Europa que entendían racionalista y positiva. Esa es la interpretación que hacían ellos. En esta discusión, una de las referencias más importantes será el sistema educativo alemán y la concepción humboldtiana de sus universidades. Es evidente que esta aspiración de los regeneracionistas chocaba con las propuestas religiosas de una universidad, si bien libre, como decían, sí guiada por la doctrina católica. Esta era la propuesta de los ámbitos más conservadores o más católicos. No quiero extenderme en algo que ya sumamente conocido, a la que vosotros habéis hecho gran contribución, como es toda esta tradición del krausismo como posición filosófica, ética y política, que sería recogida por la Institución Libre de Enseñanza y que nos llevará hasta la Junta de Ampliación de Estudios que ya ha referido José. Bien, hasta aquí es una historia conocida por estar muy bien estudiada. Lo que os voy a contar seguramente también lo conocéis, pero yo quisiera ponerlo otra vez en la mesa. Veamos ahora lo que se decía desde otra perspectiva. Ni los católicos que buscaban la solución en la esencia de España, ni los krausistas. Es un tipo de catolicismo que yo creo que tiene una extraordinaria relevancia. Al mismo tiempo que la reflexión generada dentro del país en torno al krausismo intentaba definir lo que debía ser la España a principios del siglo XX, en Europa se dieron otros movimientos que tendrían gran influencia en la configuración del panorama intelectual español y, consecuentemente, en la consecución de la ciencia y la educación como motores de desarrollo social. A su vez, estos movimientos influyeron especialmente en la discusión sobre la Constitución y el papel de las élites que debían liderar el país España. La reflexión sobre el desarrollo social en el que se dilucidarían gran parte de los presupuestos que definieron las políticas científicas del primer franquismo, que repito que es donde yo focalizo mis intereses, se vio influenciada especialmente por los debates en la Iglesia Católica sobre el papel dinamizador del científico y el ingeniero a principios del siglo XX. Es decir, la Iglesia Católica, a pesar de ser iglesia y de ser católica, se preocupaba mucho de la ciencia y de la técnica. Como veremos más adelante, un ejemplo de la concreción de este movimiento en España fue la creación del Instituto Católico de Artes e Industrias, que no sé si es ICAI o ICAI, que sigue existiendo en Madrid, plenamente establecido, de cuyo entorno más tarde nació en 1908 el Movimiento Católico Social Acción Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas de la Fe, ambos obra de los jesuitas españoles. Las aspiraciones por parte de la Iglesia Católica se tradujeron en un esfuerzo, en general, por reforzar su presencia en la sociedad
junto a una mayor presencia seglar, de la preocupación por la cuestión social, la renovación de la enseñanza y el desarrollo de la cultura son los valores católicos. Este es el discurso clásico, ¿no? A principios del 1900, el desafío principal para el catolicismo y la Iglesia era reaccionar ante una realidad de un mundo en cambio, de un mundo en que cambiaba, de la modernización y la secularización que creían percibir en las masas populares. En el transcurso del siglo XIX y como respuesta a los cambios socioeconómicos generados por los procesos de modernización, ligados sobre todo a la industrialización, la doctrina de la Iglesia había evolucionado hacia lo que se llamó catolicismo social. La respuesta de la Iglesia ante estas modificaciones tuvo su primer momento en la encíclica Notis et Noviscum de 1849, donde ya se condonaba, evidentemente, el socialismo y el comunismo con estos nombres, ¿eh? Posteriormente sería en la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII de 1891, dedicada a la cuestión de las clases trabajadoras y al papel de los cristianos en la transformación de la sociedad, donde se sancionó el catolicismo social como base de la actuación social de la Iglesia. Rerum Novarum era la respuesta de la Iglesia a los nuevos desafíos de la industrialización y la presunta influencia aparentemente creciente del marxismo entre la clase obrera. En la encíclica se consideraban aspectos de organización social y económica a favor de los sindicatos obreros, pero manteniéndose alejada de las propuestas marxistas al reconocer la propiedad privada, la encíclica Rerum Novarum discutía las relaciones entre los gobiernos, los sectores económicos, los trabajadores y la propia Iglesia. Los estados eran advertidos de sus responsabilidades en la consecución de las mínimas condiciones de vida de sus ciudadanos. En el contexto español, esta estrategia de la Iglesia coincidía con las necesidades o con la estrategia del canonismo imperante. Con ello, Rerum Novarum marcó las directrices para el catolicismo social y se situaba como punto de partida de la teoría social de la Iglesia Católica y de la llamada Reforma Social Cristiana. Es en este contexto donde se concretó el esfuerzo para el desarrollo social en torno a la formación y el desarrollo científico y no únicamente en torno a los valores de la fe católica per se. O sea, la fe católica no nos va a solucionar los problemas, sino que hay que desarrollar la ciencia y la tecnología, siendo este un dato que quisiera destacar. Se iniciaba de esta manera un movimiento cristiano de reflexión sobre el papel del ingeniero como motor de la sociedad y sobre la necesidad de formación profesional de los trabajadores y las clases sociales más necesitadas. Es decir, formación técnica y formación científica. Es en este contexto de movilización donde hay que situar la constitución en España de centros de formación profesional y técnica por parte de la Compañía de Jesús, que es el gran actor, dirigidos a los obreros y las clases más humildes. En Europa, y en respuesta al llamamiento de León XIII con su encíclica, la Compañía de Jesús puso en marcha una serie de iniciativas dirigidas a lo que consideraban formación integral de los trabajadores. La idea iba ligada a la cristianización de los que en el proceso de industrialización se relevaban como actores fundamentales, las élites técnicas, las élites científicas y las profesionales gestoras del desarrollo económico. El objetivo de tales acciones no solo buscaba la formación de las clases trabajadoras, sino también la constitución de las élites profesionales confesionales para, una vez instalada en los centros de poder, influir posteriormente en la política de los respectivos países. Un año antes de la encíclica Rerum Novarum, en 1892, la Compañía de Jesús animaba la formación de asociaciones para formar a los trabajadores y a los más humildes. Esto es 1892. La primera concreción de este propósito fue en el 96, cuando los jesuitas franceses fundaron una escuela católica, l'École catholique des arts et métiers. Posteriormente, en 1903, la Acción Popular Francesa, también de los jesuitas, fundó el primer instituto social de la compañía. Paralelamente, en Alemania, el padre Heinrich Pesch publicó su Lehrbuch der Nationalökonomie, base del pensamiento social católico. En 1909 se inició en Inglaterra el Catholic Social Guild y en 1921 el Catholic Workers College. Por esas mismas fechas, en 1923, se impartían cursos de enseñanza social
cristiana en el Instituto de Estudios Sociales de París, mientras que en el 27 en Madrid, Cecilio Nevares, el padre Cecilio Nevares, fundaba el Centro Fomento Social, donde los jesuitas buscaban aproximarse a los círculos obreros a través de la formación técnica. Estamos otra vez en España. Podemos decir que, si bien los últimos años del siglo, del siglo XIX corresponden a una explosión de la cultura y las artes, esta no dejaba de ser una cultura elitista, mientras que la gran masa del pueblo seguía hundida en la pobreza y en el analfabetismo. En 1900, la tasa de analfabetismo era superior al 63%. La institución libre de enseñanza nos dice que los niños que visitaban la escuela primaria eran solo el 56% sobre el total de la población que debería hacerlo, con un abandono en el primer año del 28%. En 1901, el Ministerio de Instrucción Pública reconocía la falta de más de 10.000 escuelas en España. Al ya referido porcentaje de analfabetismo, la enseñanza secundaria mostraba unas cifras todavía más pobres. Sobre una población de unos 18 millones, en 1900 se contabilizaban unos 45.000 alumnos repartidos en institutos estatales y privados. Los planes de estudio del Gobierno se repetían uno tras otro, si bien sin las necesarias partidas económicas. Esto lo conocemos también. La constante implementación y posterior modificación de los planes de estudio sumía la educación en una paulatina decadencia, y la consecuencia inmediata de esto fue la proliferación de la enseñanza privada. Dentro de un panorama de escuelas profesionales y superiores poco efectivas, consolidando una tendencia centralista también imperante en la enseñanza, en Madrid se creó la Escuela Central de Ingenieros Industriales. Más tarde, tras 30 años después de inactividad de su antecesora, la Escuela Central de Artes y Oficios. Por lo que hace la universidad universitaria, la situación era extrapolable, venía a ser la misma, En 1931, con la Segunda República, el propósito de establecer constitucionalmente una enseñanza laica y delimitar con ello la influencia de la Iglesia sobre la formación fue uno de los conflictos permanentes entre las instituciones, digamos, que representaban a la República y la propia Iglesia. Tras la derrota de la Segunda República, el nuevo régimen franquista de inspiración católica entregó de nuevo la enseñanza a la Iglesia. Bueno, este es el contexto donde, a principios del siglo, surge el proyecto del Instituto Católico de Artes e Industrias, ICAI, o ICAI. En torno a la ya mencionada movilización de la Compañía de Jesús, se generó un movimiento de modernización cristiano, formativa y técnica, que influyó decisivamente en la posterior constitución de las élites gestoras, sobre todo técnicas y económicas, de la España de Franco. A finales del siglo XIX ya se discutió en el ambiente de los católicos españoles la necesidad de la creación de lo que ellos llamaban una universidad libre, proyecto que no llegó a concretarse. Pero un proyecto que sí se concretó fue el Instituto, repito, fue el ICAI. En 1903, la Comunidad de Madrid, de la Compañía de Jesús, decidió la fundación de un colegio de enseñanza secundaria. Esta iniciativa coincidía con el tiempo con otras iniciativas de gran envergadura, de gran calado intelectual de la compañía, la Monumenta Histórica Societatis Jesus, la gran enciclopedia de los jesuitas, iniciada desde Madrid a finales del siglo XIX, los observatorios astronómicos del Ebro en Tortosa y de la Cartuja en Granada, la revista Razón y Fe, etcétera, 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 etcétera. En un momento en que la JAE, que se funda en 1907, ponía en marcha su política de enviar pensionados al extranjero, José nos ha explicitado esto, en 1908 la Compañía de Jesús española envió una comisión de religiosos y seglares para visitar los centros de formación científica y técnica más avanzados de Europa. Así se visitaron escuelas de Alemania, Suiza, Inglaterra, Francia y Bélgica. Tras la visita a varios centros que la compañía tenía en Europa, los jesuitas españoles optaron por el modelo del ya mencionado Institut Catholique des Arts et Métiers. En francés sería ICAM, incluso les gustó tanto que ellos tomaron este nombre, no ICAM, sino ICAI. El primer paso del proyecto fue la creación en Madrid de la Escuela de Mecánica y Electricidad, que se inició en 1908. Mecánica y electricidad, la tecnología más avanzada del momento.
Siguiendo la Ratio Studiorum de la compañía, la escuela iba dirigida a la formación técnica y cristiana, técnica, científica y cristiana de los obreros de las fábricas, con un fuerte componente, con un fuerte componente práctico. Posteriormente, y dentro del litigio con las autoridades estatales, por los modelos educativos de formación, la compañía se propuso ampliar sus estudios con una segunda etapa de formación de estudios superiores. De esta manera, en 1914, seis años después, se constituyó la Escuela Superior de Ingenieros Electromecánicos del Instituto del ICAI. En ese momento, el ICAI era la única escuela superior privada de Madrid y una de las pocas del Estado. Característico del ICAI era su orientación especialmente práctica hacia las disciplinas propias de la industria electromecánica, adaptando constantemente sus planos de estudio a la constante evolución de la tecnología y atendiendo lo que se hacían en los centros de referencia internacionales. En este sentido, el ICAI coincidía, bien, las titulaciones impartidas por el ICAI, Dios mío, no solo llegaron a disfrutar de gran prestigio ante la industria, sino que sus estudiantes licenciados podían dispensar, quedaban dispensados del examen de acceso a una institución de tanto prestigio como era la Escuela Superior de Electricidad de París. Digamos, iban de Madrid directamente allí sin hacer examen de aceptación. Desde sus inicios, una de las aspiraciones del ICAI era buscar la relación con las élites de Estado y, concretamente, con la oficialidad del Ejército Español. Para ello, en octubre del 13, se iniciaron cursos preparatorios de ingreso a los futuros cadetes, es decir, oficiales, a las cinco academias existentes, siguiendo los programas del Ministerio de la Guerra, con lo que se llamó el bachillerato militar de cinco años de duración. De esta manera, se aseguraban ese ascendente de la congregación sobre la nueva oficialidad militar. Un elemento importante, un personaje importante en toda esta historia que he pretendido contar, es el padre, es José Agustín Pérez del Pulgar, que fue uno de los impulsores y el ideólogo intelectual del Instituto del ICAI. Ese tiene hay una anécdota, y es que cuando Einstein vino a Madrid, bueno, Einstein vino a España, primero a Madrid, después a Zaragoza y a Barcelona, lo primero que hizo fue preguntar dónde está Pérez del Pulgar, porque tenía una relación con él de la época de Pérez del Pulgar en Alemania, especialmente en Göttingen. No preguntó por Ortega y Gasset y Terrada, sino preguntó por Pérez del Pulgar. Estudió física, después hizo una serie de estancias en Bélgica, Holanda, Alemania, y en Göttingen fue alumno de David Hilbert y de Felix Klein cuatro años. Una de las tareas que se propuso Pérez del Pulgar fue la divulgación, la cultura, la alta divulgación de las innovaciones técnicas. De esta manera, en el 22, sacaron los, que creo que todavía existen, los Anales de Mecánica y Electricidad, que es una revista que acabó siendo, poco después, mensual, casi todo escrito por él. Como su nombre indica, gran parte de su contenido estaba dedicado a la electricidad. Desde allí también se tomó parte en la discusión sobre la configuración de los sistemas eléctricos y ferrocarriles del país, de España, proponiendo una articulación que sería realidad a principios del franquismo. En el 17, Pérez del Pulgar se trasladó a Suiza por encargo del gobierno para elaborar un informe sobre las instalaciones eléctricas de aquel país. A su vuelta, publicó toda una serie de informes que después acabaron siendo accesibles al público, en los que criticaba la estructura eléctrica del sector eléctrico español. Me adelanto un poco. Evidentemente, la llegada de la República en 1931 y el posterior incendio tras unos tumultos del ICAI llevó a Del Pulgar al exilio en Bélgica, o sea, no fue el primero que se refugió en Bélgica, donde se trasladó junto con varios de sus alumnos. Y el año siguiente se llevó toda la institución a Bélgica, es decir, ICAI pasó a localizarse en, no voy a decir Bruselas, pero es Bélgica, quizás seguramente también fue Bruselas. Regresó el 36 y, al ser sorprendido por la sublevación de Franco, se integró en la Junta Técnica del Estado y en el primer gobierno de Burgos. La influencia de este círculo en torno al ICAI, con José Agustín Pérez del Pulgar como figura más descollante, sería considerable en los programas de desarrollo técnico de los primeros años del INI, del Instituto Nacional de Industria, ya con Franco, y del Patronato Juan de la Cierva.
Siguiendo el lema de piedad, estudio y acción, y dentro de aquel esfuerzo por la formación de las élites sociales, desde los círculos próximos a Alicalli, se diseñó una estrategia que debía completar el esfuerzo de formación en las aulas. Se creó lo que se llama los acenepistas, Asociación Nacional... Es que lo he eliminado para no alargarme tanto y ahora me hace falta. Bien. Entonces, tras la guerra civil y la derrota de Alemania e Italia en el 45, aliados explícitos de Francia, de Franco, bueno, no eran aliados de Franco, Franco era aliado suyo, paulatinamente los cuadros civiles confesionales próximos a la CNP ocuparon grandes espacios de poder dentro del régimen. De esta manera, Franco suavizaba el rostro de una dictadura militar en un contexto de gran oposición internacional y, a su vez, y de forma paulatina, los católicos pasaron a ocupar gran parte del poder del nuevo régimen. Desde las ideas generadas en torno a las cenepistas pretendían ser una respuesta a la supuesta descristianización de la Universidad Española y de las élites generadas en torno a la ya referida Institución Libre de Enseñanza y la JAE. Conocida es la implantación de una nueva estructura en la investigación científica tras la derrota de la República y la victoria de Franco, que suplió a la JAE. Digamos, la JAE quedó eliminada, se incorporaron el CSIC, el patronato, etcétera, etcétera. Los actores que he intentado presentaros tuvieron un papel fundamental en el diseño de políticas científicas y de desarrollo tecnológico del nuevo régimen, basándose en la oportunidad de esa doble cara en sus presupuestos ideológicos. Por una parte, un catolicismo ferviente, eran jesuitas, y por otra, el reconocimiento de la necesidad de articular el desarrollo de la nueva nación en base al desarrollo tecnológico y científico y a la formación de sus ciudadanos. Esto es lo que quería decir. Muchísimas gracias, Albert, y de nuevo también gracias por la gestión del tiempo. Bueno, creo que disponemos también de una hora para conversar un rato y yo voy a ser mucho más breve porque entiendo que ya hemos acumulado también discusión anteriormente para que podamos conversar entre todos y también porque uno de nuestros ponentes tiene que ausentarse antes, probablemente de que acabe la discusión y por lo tanto así hacemos esto un poco más ágil de nuevo. Algunas cuestiones que también, Abuela Pluma, he podido ir anotando y preguntándome a mí misma mientras que os escuchaba, pues en relación con tu presentación, José Miguel, que te he llamado Luis todo el tiempo, pero eres José Miguel. Yo muy poco puedo aportar sobre matemática, pero sí que me parece muy interesante esto que planteas en relación, creo, con dos asuntos que han aparecido de alguna manera en tu presentación. Uno tiene que ver con las potencialidades y utilización para la historia de la ciencia y para la historiografía de la historia comparada, la posibilidad de comparar España y Portugal durante las sendas dictaduras, pues creo que resulta útil y para ti lo es. Y algo también fundamental que ha salido poco, yo había leído de ti que habías trabajado sobre biografías de algunos de estos matemáticos y creo que, bueno, entender y aportar aquí no tanto la experiencia personal, pero sí el recorrido formativo y biográfico de estos matemáticos puede resultar interesante, porque yo me preguntaba, bueno, ¿en qué tradición de investigación y de formación matemática se formaban los matemáticos españoles? Pues yo no lo sé. Y el caso de los portugueses, bueno, y el caso de los portugueses, pues también me interesa, porque la comparación a lo mejor no solamente funciona en las coordenadas políticas en las que tú sitúas tu investigación, sino que a lo mejor también es bueno comparar las tradiciones, las experiencias y las perspectivas de investigación internacional, seguramente a las que se asomaban ambas disciplinas en ambos países. En cuanto al tu presentación, Pedro, que me ha parecido bueno, magnífica y muy interesante y que me ha llevado a decirme a mí misma pues, que no he estado nunca en el Museo de Ciencia y Tecnología. No sé si alguno de los que nos escuchan lo ha estado alguna vez, pero yo desde luego, bueno, tú seguro, no me cabe duda, pero yo desde luego no.
Y bueno, me preguntaba algunas cuestiones que has ido resolviendo después. Pues bueno, yo creo que interesa de tu me interesa sobre todo de tu investigación varias cosas. Por un lado, la existencia en sí misma de una institución, de un museo nacional, que además ese término creo que aparece todo el tiempo en la nomenclatura. No, es un museo que no ha cambiado de nombre a lo largo de todo este periplo que has marcado. Y bueno, que se vea la necesidad de crear una institución para mostrar no solamente colecciones científicas, sino el valor didáctico, profesional, económico, académico que estas colecciones científicas o que estos objetos científicos pudieran tener, me resulta muy interesante. Y todo el trayecto cronológico que has ido estableciendo me parece que es muy interesante. Y por otro lado, algo que has ido marcando y lo has dicho al final, bueno, esta necesidad que observan desde el principio de que se presente lo que allí se exponga con un cierto rigor histórico, pero también con una presentación teatral. Es decir, yo me preguntaba cuál es el discurso museográfico que hay presentando lo que uno pueda ver ahora en ese museo y lo que en un primer momento se pensó que pudiera haber, porque entiendo que quienes pergeñaron esta idea imaginaron en un primer momento lo que habría allí y luego fueron dotándolo o alimentándolo de cosas. Bueno, pues en ese sentido me preguntaba cuál era el fondo, cuáles eran los objetos que allí se ven y quién se ha encargado de la selección. En algo has precisado en tu presentación, pero igual podrías contarnos alguna cosa más. En relación con esto también, algunas cosas que se me han ocurrido cuando ya has entrado a definir la procedencia de los objetos en un primer momento del Ayuntamiento, de IBM, del Senado, de Renfe, de los órganos de prensa del régimen, de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica, etcétera, etcétera, esos 300 objetos iniciales de procedencia muy diversa, y luego ya has entrado más en detalle en esta colección de los Reales Estudios de San Isidro, que no acabo de saber, seguro que tú lo sabes, si los objetos que llevaron a este museo venían directamente del Instituto San Isidro o habían pasado por la Universidad Central de Madrid, que es lo que yo sospecho. Porque viendo también o estudiando las colecciones y los museos que la Universidad Complutense, pero en definitiva la Universidad de Madrid, ha tenido a lo largo de su historia y que tiene en la actualidad, pues sabemos, porque así están inventariados como objetos de la universidad, pero que están en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues por ejemplo, la colección de instrumentos científicos de la Facultad de Físicas de la Universidad de Madrid, que se encuentran ahí. Y no sé si estoy perdida en este momento, pero yo sospecharía que de San Isidro pasaron a la universidad y la universidad al museo, pero no sé si eso es demasiado importante en este momento. Y por último, pues Albert, me fascina lo que has planteado y lo que estás investigando, porque analizar esta genealogía católica de lo que luego durante el franquismo acaba siendo parte sustancial del discurso y de la actuación científica me parece fundamental. Es decir, creo, o por lo menos mi impresión es que lo que has explicado, y de verdad que intento ser breve porque he visto caras de ganas de participar muchísimo, es que la presencia del discurso, la presencia y la reivindicación católica de una ciencia católica durante el franquismo no es solamente una cuestión confesional, sino una cuestión que viene de una práctica concreta bastante potente. Y me preguntaba, porque tampoco lo sé, en todo este elenco de escuelas relacionadas con ICAI que has ido tratando desde 1903 en adelante, el profesorado que allí se ocupaba, ¿de dónde sale? ¿Cómo reclutan a la gente que da clases ahí? Porque se ocupa mucho de la formación, intuyo por tus palabras que es una formación sólida y solvente,
doctrinal e ideológica, pero me preguntaba, bueno, para montar todo esto, ¿de dónde se saca el personal? ¿De cómo reclutaron al primer escalafón de gente que diera clases allí? Si os parece, como esta vez he sido más breve, podemos abrir ya un turno de preguntas, si esta mía funciona como la primera, ¿vale? Pues venga, doy la palabra a tres de un tirón, Carlos, Lino... Venga, uno en tercero y así rematamos. Y Lorenzo, venga, Carlos, por favor. Bueno, pues nada, muchas gracias. Pues para, bueno, Albert, dos preguntas. ¿Cuánto hay de nación o de nacionalismo en estas iniciativas educativas de los jesuitas? Porque parece que es más bien una empresa muy transnacional, ¿no? En un universalismo católico, etcétera. ¿Esto dónde queda? Y otra, ¿y cuánto hay de elitismo? Porque por una parte nos has hablado... Elitismo, porque por una parte se habla de educar, ¿no?, a los ingenieros, pero por otra parte hablaste también de los obreros de las fábricas. Y en la doctrina social de la Iglesia, bueno, se tiende... ¿Cómo se atiende a esto? ¿Quiénes iban a estas escuelas? Tengo una para cada uno. Pedro, no me quedó claro... A ver, si te he entendido bien, cuando se diseña el MUNCIT se hace una lista de 300 objetos que se quiere recopilar y ninguno llega y, en cambio, llegan otros muchos, ¿no? Has dejado entrever que, creo, si te he entendido bien, que si no llegan es porque había todo tipo de conflictos, no hay consenso sobre lo que es patrimonio. Quizá me falta algún ejemplo para darme cuenta de si se estaban discutiendo sobre si, por qué determinados objetos no deben ir a ese museo, si es que eran de izquierdistas, si es que eran de republicanos, etc. Porque luego, cuando has contado quién cede objetos, a mí me da la sensación de que son todo cesiones de la administración pública que deberían de costar nada de dinero y que a lo mejor permitieron llenar las colecciones de un material para un museo que a lo mejor no tenía un gran presupuesto. No sé si interpreto bien o desbarro. Me gustaría un poco de aclaración al respecto. Y para José Miguel, me quedó claro los dos modelos de Portugal, España, lo que no me, incluso la diferencia del personal y de las orientaciones ideológicas de cada uno de ellos. Lo que no me queda claro es por qué. ¿Por qué son tan diferentes los matemáticos portugueses de los matemáticos españoles? ¿Y por qué hay dos modelos tan diferentes de, por ejemplo, de envío de becarios al extranjero? ¿Es por las personas que toman las decisiones? Por una parte, en tu discurso se ve, los países son muy parecidos, ¿no? Tienen historias paralelas, incluso quizá un poco demasiado forzado el paralelismo. ¿Por qué divergen tanto luego en su comportamiento ante las matemáticas? Gracias. Lino, por favor. Eso yo lo había oído por vía del PC y tal y cual, pero ¿sabes alguien, algún autor, o sea, una cita bibliográfica? Esa es la pregunta muy tangencial. Y luego al ver, no se fueron a Bruselas, o sea, a Bruselas, se fueron a Lovaina. A Lovaina, sí. Sí, no sé si empezar por el final, siempre tiene su atractivo. Vinculando con esto y tal,
Es verdad que hay una recapitulación durante el franquismo sobre la formación profesional y tal, que viene de... Pero también es verdad que en los años 50 los diagnósticos que se establecen es que la formación que se está dando a esos niveles es una formación absolutamente desfasada. Que te digo, la que hacen ellos. Este es el diagnóstico que ellos mismos hacen. Espera. Que ellos mismos hacen, ¿no? Entonces, bueno, quisiera que me contestarais un poco de por qué ellos mismos consideran que existe un serio desfase en la formación profesional científico-técnica en España en la mayor parte de las escuelas. De hecho, los años 60 se caracterizan por varios intentos de reforma de todos los conocimientos técnicos por parte de Lola Tamayo una vez que accede al Ministerio de Educación. Espera, que ya me... Pues ellos son los propios dirigentes franquistas. Ah, vale, no los dedicáis. Vale, no, vale, dirigentes franquistas. No. Luego, vinculado con esto, ¿cómo se pasa de los ingenieros a los empresarios? Como, de alguna manera, los constructores de un nuevo orden social más justo. Quiero decir, es verdad que en los años 40 los ingenieros, de alguna manera, vinculados también con el ejército, etcétera, etcétera, tienen un papel importante en una especie de intento de rediseño de ese proceso de reconstrucción científico-técnico del país, ¿no? Pero en los años 60 van a ser los empresarios, los propios jesuitas, se van a dedicar a la formación de empresarios también desde finales de los 50 como un elemento importante. Es decir, y no es un paso anecdótico, porque se pasa del intentar inventar nosotros al simplemente adaptar la tecnología que nos viene de fuera. O sea, hay un paso ahí que yo no sé muy bien cómo ocurre. O sea, yo he visto una cosa, he visto la otra. Hay una crítica hacia lo que se está haciendo antes, porque eso no está derivando, digamos, no llega a la industria. O sea, hay un corte entre lo que se investiga, pero no acaba de ser eficiente económicamente, y lo que va a ser mucho más eficiente durante los años 60, la compra de patentes, etcétera, etcétera, la aplicación inmediata, pero sin generar valor añadido sobre esas patentes, ¿no? ¿En qué momento se renuncia a ese intento de crear una ciencia y una tecnología nacionales? Porque se ve que no da más de sí. ¿Tiene algo que ver con ese paso entre la CNDP al Opus y tal? ¿O no tiene nada que ver con estas cosas, como a veces se nos ha hecho creer, ¿no? ¿Y qué papel ocupa el ejército? Porque en el ejército, tú has hecho referencia a él, me parece que el ejército es un elemento bastante... Nosotros hemos investigado un poco la formación de los militares, de los militares españoles con los planes norteamericanos, de los que se van a Estados Unidos y tal y cual, ¿no? Que esta gente cuando vuelve aquí, o sea, cuando se van allí y vuelven aquí, o sea, se dan cuenta de que estamos a años luz de lo que se está haciendo. Uh-huh. Y la forma en que realmente se empiezan un poco a poner al día es sencillamente comprando tecnología norteamericana, armas, etcétera, etcétera, y aprendiendo a manejarla. Pero el paso a que casa sea la que les revisa los aviones, a que casa tenga ya suficiente valor añadido como para crear sus propios productos, va a ser un paso de 20 años. O sea, van a hacer falta 20 años para que se dé un pequeño... Eso visto desde... Pero bueno, y enlazando un poco más también con el tema del museo. Te quería preguntar, ¿los materiales, el patrimonio de... ¿Es procedente del interior o del exterior? ¿Buena parte de esos instrumentos que van al museo son fabricados aquí o son fabricados fuera? Te lo digo por lo siguiente. A mí me da la impresión, o sea, me ha llamado mucho la atención esto de los tecnócratas como los primeros que intentan una especie de representación a través de esas maquinarias del progreso, de una cierta forma de representar el avance científico-técnico del país, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo curioso es que hay una invisibilización, o sea, cuando tú ves los documentales del Nodo, donde te están hablando de cómo se están incorporando una serie de procesos en la escuela de funcionarios o en los centros del Consejo o en algunos centros del Juan de la Cierva, el Instituto del Cemento. O sea, buena parte de las máquinas y de los procedimientos que se traen no se han creado aquí, se están exportando de Estados Unidos o de otros países. Bueno, perdón, importando de Estados Unidos. Las máquinas de análisis, de las primeras procesadoras, los primeros ordenadores, macroordenadores que venían, todo lo que tiene que ver con la Junta de Energía Nuclear. O sea, aquí se traen reactores, se traen bibliotecas, se traen muchas cosas, ¿no?
Y sin embargo, eso se invisibiliza cuando se habla en los documentales de Nodo, claro, sí, para dar la impresión de que somos nosotros los que estamos consiguiendo, bueno, nosotros dirigentes del momento, quiero decir. Como tú dices, a veces no me explico de forma, no pongo apellidos a... Es decir, que es una construcción nacional, cuando no es cierto. O sea, muchas veces viene de fuera. Toda esa tecnología viene de fuera, ¿no? Entonces, bueno, quería saber un poco tu opinión en ese sentido y que contases un poco más cómo se seleccionan los materiales. Si hay un intento de crear este museo ya en la época de Lora, ¿qué tipo de selección? De la época de Lora Tamayo. ¿Qué tipo de selección, quién hace la selección y qué tipo de cosas están seleccionando? Ya está, gracias Lorenzo. Bueno, como la última pregunta que te he hecho Lorenzo, ya te la había más o menos formulado yo al comienzo, si os parece respondéis priorizando a Pedro para que puedas, empiezas y así puedes. Después vale. Albert y José Miguel me ha pedido al final. La agradezco porque tendré que ir a las 7:30. Nada, ya está. Disculpadme. Vamos a ver... por ir quitándonos cosas de en medio. Sí, tengo una cita, Lino. O sea, te la puedo dar más en El País, en el diario El País, en la cual se critica el oportunismo de determinadas exposiciones. La cita del hilo invisible que uniría esa celebración de la Ilustración con las reformas socialistas aparece publicada en una... por ejemplo, un artículo de opinión del País. Pero hay seguramente más que no he tenido todavía oportunidad. Lo he leído también en otras referencias secundarias, tendría que profundizar, pero te la puedo pasar sin ningún problema. Ahora mismo no recuerdo al autor. No, no, que te digo que te la paso sin ningún problema. Vale, a ti también, Pablo. Bien, después, a ver, sobre el museo en la época de Lora Tamayo. En el 62... plantea el proyecto, tiene hasta el espacio al lado de la ciudad universitaria donde está ahora el Museo del Traje. Lo que pasa es que cuando abandona el ministerio, se queda ese espacio disponible y bueno, pues, el siguiente ministro de Educación considera que tiene que ser para otro tipo de patrimonio. Dicho lo cual, no hay una selección de piezas en ese momento, simplemente hay un proyecto, hay un espacio dotado. Y eso está relacionado con el tema de los 300 objetos que ha salido. Yo no... La mención a los 300 objetos aparece en varias partes del archivo del MUNCIT, pero no he encontrado el documento. Sé que hace referencia a objetos procedentes de otras instituciones, museísticas en algunos casos, pero que nunca se... Lo digo porque, claro, esa posibilidad de que son cesiones de la administración pública también existe cuando hay otros museos. Es decir, por ejemplo, el Museo Arqueológico tiene una serie de astrolabios que podrían haber pasado a incorporar las colecciones del MUNCIT y no se hace. La otra cuestión que está relacionada con eso es que, y es con lo que estábamos hablando, ¿no?, del fondo de los objetos, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología se instala en un ala de la antigua estación de Delicias, donde ahora está el Museo del Ferrocarril, en un lateral, y como bueno, pues no hay mayor... ¿cómo se dice esto? No hay nada más permanente que la temporalidad en España, pues hasta 1997 no abre sus puertas al público. Es decir, va acumulando colecciones, pero no hay un proyecto museístico. Hay toda una serie de proyectos, de exposiciones, pero no museo como tal, que es una de las aparentes contradicciones, ¿no? Tenéis una herramienta que queréis utilizar y, sin embargo, no la dotáis presupuestariamente con suficiente recursos como para poder sacarla adelante. El tema, y es una de las cosas que me gustaría en algún momento también abordar, el tema, el eterno tema de dónde debe ir ese museo. Entre la Estación de Delicias y el Planetario, que es donde se va a poner, porque el Planetario era parte de ese proyecto museístico en un primer momento, el Planetario de Madrid. O sea, los que sois de Madrid podéis ubicar, ¿no? Y que forma parte de la reurbanización, de la reconsideración de ese espacio urbanístico, ¿no? Y se queda ahí en el aire, de hecho, bueno, pues sigue estando todavía ese terreno sin un uso, ¿no?, como el que se había prometido. Los instrumentos fabricados en España o en el extranjero, los que se incorporan de las industrias, pues prácticamente casi todos serían extranjeros. De hecho, bueno, yo creo que eso es parte, ¿no?, de la propia construcción nacional, es decir, que nos estamos modernizando gracias a que traemos cosas de fuera, ¿no? Se recupera, es curioso porque hay toda una serie de... discursos que parece que se encuentran unos con otros, ¿no? Se incorporan incluso piezas procedentes de la azucarera
es La Vega, ¿no? No recuerdo. Hay una serie de azucareras que quiebran en Andalucía y entonces pasa ese material a ser propiedad de los trabajadores y los trabajadores lo venden al museo. Y entonces se recupera eso, pero una de las cosas que se pone, y José María Losada, que es el primero en seleccionar, que se va allí y selecciona esos objetos, dice, no, es que hay una serie de máquinas procedentes del Reino Unido que tienen una importancia fundamental. Y incluso hay hasta conflictos con la Universidad de Granada que se quiere hacer con alguna de esas piezas, ¿no? Pero yo creo que forma parte de ese discurso de modernización del Estado español gracias a esos objetos procedentes del extranjero en muchos casos. Hay otros que lo podría repasar, está en la base de datos del museo y se puede obtener fácilmente, eso no es problema. A ver, es que claro, había tantas preguntas. Bueno, la cuestión de la nomenclatura, en un primer momento se ha hablado de un museo con el proyecto de Lora Tamayo ha hablado de un museo de ciencias o de las ciencias, de la ciencia y de las técnicas, no aparece muy claro, pero cuando en los años 70 se crea el patronato para la creación, se funda un patronato para la creación del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, entonces ya permanece. Y es, bueno, se podría establecer algún tipo de comparación con otros museos que son los que se pretende emular, porque en París sí que está el Arc de Métiers, ¿no? El Conservatoire Nacional, sí que tiene la palabra nacional, pero en el Reino Unido no, el Reino Unido es el Science Museum de Londres. En Múnich está el Deutsches, pero claro, ahí sí que lleva un componente. Es decir, se podría ver, tratar de analizar, pero no puedo decir mucho más al respecto. ¿Y quiénes son los encargados de la selección, de la identificación en un primer momento de ese patrimonio? Que luego no se acaba incorporando en muchos casos. En un primer momento son los responsables del patronato, incluido el arquitecto del proyecto, que es Artigas, que juega un papel, yo creo que destacado, y posteriormente será José María Losada el primer director, una vez ocupe el cargo. Y no sé si me he dejado. Ah, sí, la cuestión, lo de los institutos. Si procede de la Universidad Central. No. La colección de física sí procede de la Universidad, lo que era la Complutense, pero esto viene directamente del Colegio Imperial, que se perpetúa, el Colegio Imperial, los Reales Estudios de San Isidro, sí, entonces sí. Se mantiene ahí, es un gabinete que se va incrementando y se va dejando allí, y de hecho, uno de los problemas es que creo que Peset, el que en el 85 llama, dice, aquí hay un problema con este patrimonio que está en malas condiciones, sí, se aprovecha toda esa reivindicación del periodo para tratar de incorporarlos, se ceden, y finalmente, en un cambio de adscripción que hay de ministerios, acaban siendo propiedad del Ministerio de Educación. Yeah. Y entonces lo reivindica el museo, lo cual ha generado, por cierto, gran malestar en el Instituto San Isidro, claro. Porque dice que esos instrumentos son suyos. Y ahora, sin embargo, la adscripción oficial es del ministerio. Pasa también con el patrimonio bibliográfico del Colegio Imperial, España, que sobre todo en matemáticas, que es lo que yo entiendo, ¿no? En España, cuando se consiguió acceder a fondos relativamente cómodos de conseguir y tal, ¿cómo se empiezan a conceder esos en la JAE? En 1908, este Sáez que salió ahí antes al principio, que fue el primer becado de la JAE, este señor ya era catedrático de universidad, se fue 8 meses a Leipzig. Y esa política se siguió siempre. Además, a la JAE le venía bien, por motivos propagandísticos, el mandar muchos becarios, muchos, tiempos muy breves, del orden de medio año, incluso meses, nada más. Mientras que los portugueses, sobre todo por influencia de la oposición comunista, donde estaba Carasa, este que salió ahí, entonces dijeron, no, mire, el país está hecho un desastre, lo cual era verdad. De matemáticas sabían tanto o menos que los españoles, o sea, nada. Y entonces lo que dijeron, no, hay que mandar a la gente, a los dos pensionados, que se vayan por el equivalente a la JAE, que se llamaba la Junta de Ampliación de Estudios o algo así. No era la GEL, bueno, ¿cómo se llama? Dijeron, no. Los pensionados portugueses en promedio, mínimo de 3 años, irrenovable. Claro, ¿por qué? Porque ellos sabían que no tenían ni idea y mandaban a la gente a que se formaran. Y a la vuelta es cuando ocupaban los puestos, pero ya venían formados con sus tesis hechas, con sus publicaciones, etcétera, etcétera. Esa es la gran diferencia entre ambos países, al menos en lo que se refiere a lo que estamos comentando hoy. Unos empezaron de la situación de arriba abajo y otros de abajo arriba. Claro,
El tener un activista como Carasa y todo su grupo, entre ellos la señora esta que se ve ahí, está la Pilar Ribeiro, la que salió ahí en la foto, claro, tener unos activistas de esos son capaces de movilizar a medio mundo, entendiendo que medio mundo, en aquella época era hablar de medio millón de personas que tuvieran capacidad intelectual en Portugal, ¿no? Entonces, por eso se implantó ese método y ellos consiguieron estar casi al día en matemáticas en el año 50, mientras que en España estaban todavía acordándose, pues no sé, de cómo encender los candelabros con una lente y cosas de este estilo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la diferencia es de composición de lo social, ¿no? Yo lo que quiero es, tengo acceso a dinero, beca para mí y me voy. Mientras que estos eran mucho más serios, los portugueses en eso eran mucho más serios. Pero claro, también es un país muchísimo más pequeño y es mucho más fácil de controlar todo lo que hacían, ¿no? Como curiosidad, ya termino. Uh-huh, no te preocupes. Como curiosidad, pues hay una... En España, en los años 40, los años más negros del franquismo, más oscuro, los pocos matemáticos que publicaban en el extranjero solían publicar en la revista portuguesa, la Portugaliae, que aún existe. Mientras que los portugueses jamás publicaron en la española, en la hispanoamericana, nunca, al menos en esos años. Antes y después sí. La Portugaliae se fundó en el 37 y la fundó este a la vuelta de Francia. Dijo, aquí hay que poner una revista. No tenemos, hay que poner una revista. Lo primero que hizo él fue, el primer tomo de la revista fue su tesis. Mira, ya la tengo publicada, tengo. Entonces, este tipo de cosas sociales, pero que estaban muy, muy permeadas por el hecho de que había unos activistas que tenían mucha capacidad de maniobra. Mucha, mucha capacidad. Entonces, estaba todo muy trufado de socialistas, comunistas y cosas de este estilo. Carasa era comunista, era también... Era como el premio Nobel de literatura, como Saramago, era hijo de unos agricultores, por ahí, un personaje muy curioso. En fin, ¿está bien? ¿Me he pasado o no me he pasado? No, bueno, por favor. Bueno, una tanda más que creo que quiere iniciar Albert y luego Andrés. ¿Alguien más? Yo puedo responder a eso. Vale. ¿Es cortito? No, bueno, entonces mejor primero Albert, luego Andrés y luego ya retomáis vosotros, que de ahí seguro que saldrán más cosas. ¿Vale? Yo tengo una pregunta para, bueno, constatar una cosa. Y es que cuando, José, tú hablabas de la matemática en dos sistemas dictatoriales, sí. Pero vemos realmente que esta disciplina científica se puede articular de diferentes maneras en sistemas dictatoriales. Por tanto, o sea, no es decir la relación de la ciencia con una dictadura es tal y la democracia es cual, sino que es una cosa extraordinariamente complicada. Y ahora, por ejemplo, era un comentario, digamos, apoyando tu trabajo, y ahora otro comentario, una cosa que ha sacado Pedro, decía, el PSOE utilizaba la ciencia, la exposición pública de la ciencia, la técnica, para... evidenciar su trayecto a Europa, ¿no? Digamos, su incorporación a Europa. Fijaros bien, el Partido Socialista utiliza la ciencia con la misma, el mismo objetivo que era el franquismo con la ciencia. Es decir, España utiliza, por ejemplo, en los 10 años de celebración del hay 8 premios Nobel. ¿Eh? ¿Cinco? Bueno. Creo. Los conoces a todos. ¿Perdón? Bueno, pues vale, 6. Y eso es la muestra de que España se ha integrado al mundo internacional, al mundo avanzado. Que, por cierto, todos eran, no había ningún físico, no había ningún premio Nobel de literatura ni nada, todos eran técnicos. Por tanto, eso ya nos da una idea de dónde acentuaban sus intereses. Es decir, y constantemente con la energía nuclear, España forma parte del mundo avanzado de la tecnología. Y vemos que en circunstancias democráticas, porque evidentemente eran democráticos, la utilización de la ciencia y la tecnología parece cumplir la misma función. Dicho así un poco, ¿eh? Entonces, por ejemplo, a mí me interesa esto. Es decir, ¿cómo es que un ámbito del saber tan maleable culturalmente, socialmente, tal, puede utilizarse, cumplir la misma función
en dos contextos políticos tan radicalmente diferenciados. Sí. Espera un momento, Andrés, ¿tu pregunta va dirigida a Pedro o en general? Pues venga, breve a Pedro y Pedro contesta y te marchas. Venga, primero la de Pedro y vale, que Pedro responda. Muchas gracias, me parece interesantísimo. Solamente sea una cosa, ¿hay algún tipo de articulación, de idea de articular históricamente, digamos, dentro de una historia de España, dentro de ese museo? Sobre todo tengo la sensación de que si se articula históricamente la historia de la ciencia en aquellos tiempos es a modo de retraso. Ese es la gran, el retraso español. Y si existe eso, eso me interesaría, porque yo en las escenificaciones que he visto yo, la historia falta por completo, no ya solo la gloriosa tradición científica, sino si aparece algo es una idea de retraso. Y me interesaría saber si eso estaba presente. En el Deutsches Museum también hay historia alemana, no sé si aquí había historia española. Pedro contesta y después ya Lino y retomamos un poco la conversación entre vale, todos. Pues, gracias. Nada. Hay una doble vertiente. Está por un lado la constatación de que España tiene una visión tradicional que le ha impedido ese progreso, ese desarrollo social y económico que han solventado en parte, ¿no? Los tecnócratas con las políticas aperturistas, y lo que se trata de reivindicar en todo momento es la idea de que existen, o sea, que el español, y de ahí la cuestión identitaria, está capacitado para el desarrollo científico-tecnológico. Por eso se reivindica la figura de Peral, se reivindica la figura de Torres Quevedo. Es una cuestión, cuando uno lee los documentos parece que sea contradictorio, ¿no? Porque dice, bueno, tenemos que poner de manifiesto que efectivamente esto ha sido un país atrasado hasta que hemos llegado nosotros, pero al mismo tiempo hay que motivar al español, al desarrollo científico, tecnológico, porque está capacitado para esas cosas, y eso es una retórica que aparece también después. Lo que me interesa, lo que ha dicho Albert también está, me interesa mucho, ¿no? Es decir, esas continuidades que pueda haber en esa transición que hay de la dictadura a la democracia. Porque claro, es que es obvio, es que los socialistas en el 82 incorporan a gran parte de los tecnócratas también, del pensamiento tecnócrata, ¿no? Y hay muchos personajes que perpetúan su influencia pasando de la UCD al PSOE. Entonces, ese discurso sigue estando presente, ¿no? Pero yo no buscaría únicamente la respuesta en el discurso de los políticos, sino en la propia esencia de lo que es la ciencia, que son dos cosas diferentes. Eso ya es más complejo, claro. Vale. Las 4 horas que tienes de tren. Sí, voy a darle una vuelta. Sí. Ese es el problema, estar tan mal comunicados aquí, el corredor mediterráneo. O sea que, bueno, ¿está bien? Bueno, sí. Pues despedimos a Pedro. Muchas gracias por todo. Disculpadme, ¿eh? Vale, una pregunta. Estoy totalmente de acuerdo en que la dicotomía está entre religión católica y progreso, esta construcción no se aguanta. En el campo de la educación, Till Kößler, alemán, hecho un poco más o menos lo mismo, diciendo educación de en los años 20, 10, 20, 30, de contenidos muy religiosos católicos, iba acompañada de técnicas de pedagogía, podía ir muy modernas, o sea, eso nos excluye. Y si alguien ha entendido eso como, digamos, algo que inspira a mi parte, lo que he presentado yo, en absoluto. Entonces, no me he entendido mal. Entonces, no, la pregunta es, lo que a mí me interesaría, esa es la pregunta, es hasta qué punto esta afirmación de este empuje, digamos, hacia la técnica, hacia ir conquistando esos campos, iba aparejado un poco de una sensación de defensa. Es decir, existe un poco esa idea de no sé si expresó así Calvo Sera, es decir, dominar la técnica para que no domine al hombre. Esa idea de no afirmativa, no el duce aviatore, ¿no? Digamos, esa fascinación por la técnica adelanta el futuro, sino más bien intentar dominarla, ¿hasta qué punto lo has visto eso en tus fuentes? Porque yo en las mías sí lo he visto. Aquello que está llamado a dominarlo, de alguna manera, acercar esas ciencias, son los saberes del espíritu. Y eso es donde entra mi parte, digamos, ¿no? Entonces, quería preguntarte por eso, ¿hasta qué punto has visto esa idea, ¿no? De
de adaptar la técnica al mismo cercarla para evitar sus peligros. Lino, por favor. Pues quería respondiendo a la pregunta de antes, que me parece clave y que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes. ¿Cuándo se produce el paso de los ingenieros a, tú has dicho, los empresarios? Sí, sí, sí. Yo diría más bien los economistas. Eso está, y, o sea, no es, es el Opus también y son los jesuitas también. O sea, que no es un cambio, me parece a mí, es un cambio de poder, pero no es un cambio de orientación en principio. Lo que sí que es un cambio, y eso se ve más, es de relaciones internacionales. Entonces hay un momento de equilibrio, en el, sí, en el que el desarrollo industrial confía en un mercado internacional estable liderado por Estados Unidos. No en España ni en el mundo, quiero decir, que es que en la economía como disciplina, pues empiezan los trenes de los 40, según Timothy Mitchell, el petróleo barato que permite excluir los recursos y fijarse en circulación monetaria. Entonces, lo que tú decías de que ellos mismos se metían con su educación, yo creo que no, que los propios ingenieros. Aquí también generalizamos, por decir ingenieros, no son mismos ingenieros civiles que industriales. Por ejemplo, los industriales tenían muchísima más conexión con la industria privada y tal y cual. Pero los ingenieros, o sea, no, técnicamente yo creo que la educación de las facultades de ingenieros, que es de donde salían muchos de los profesores, claro, y de las facultades privadas como ICAI y tal y cual, técnicamente dentro de su disciplina era buena. Lo que pasa es que desde fuera de otra disciplina, que es la nueva, que es la de los economistas, ya no, porque ahí hay una lucha de definición del proyecto del país, digamos. Entonces, los que están ya ahogando por un porcentaje del mercado, que antes también, o sea, los ingenieros que están de la autarquía, también importan toda la tecnología y la maquinaria pesada. O sea, la sustitución de importaciones es en cuestiones estratégicas claves donde se duda que haya un mercado internacional fiable. Pero eso luego va cambiando la situación internacional y va. Pero a mí eso me parece interesantísimo y me parece que tiene que ver con lo que decía antes de Gonzalo de la Mora, de Gonzalo Fernández de la Mora. O sea, ¿cuándo ese nacionalcatolicismo que es a la vez autoritario y tradicionalista, pero a la vez es técnico e investigador, cuándo eso se va disolviendo en una cosa que era muchísimo más internacional en los 60 y los 70, que es la tecnocracia pura y dura? Y eso, Fernández de la Mora coge fuentes soviéticas, coge fuentes yanquis y prepara un nacional catolicismo distinto, que es el del fin de las ideologías. Uh-huh. Y eso ya es un, aunque no era ingeniero, era de derecho, pero ya es un nacional catolicismo de tecnócratas de lo que decíamos, ya eres de economista. Uh-huh. No sé si va a contestar, espera, que para que cierren ellos su conversación y luego vosotros. Y yo creo que ya abrimos más para. Ingolstadt. Ya, ¿vale? O sea, que la conexión era. Ya casi Ingolstadt. No voy a hacer.
los años 10. Espera, que he cortado. En los años 10. Uh-huh. Sí. Lorenzo, que te he cortado antes. Si queréis, lo seguimos hablando fuera. ¿Hasta qué hora seguimos aquí? Sí, ¿no? Seguimos todavía, pero que, hasta que el frío nos abrimos. De todas formas, hablarán de las cosas. Sí, sí. ¿Qué hora es ahora? Yo, la cena es a las 8:30. Ok. Pero necesitamos un tiempo para trasladarnos. Sí, sí, sí. Sí. O sea, yo. Casi para no ir. Es que siento que he cortado a Lorenzo brusquísimamente, lo siento. No, 5 minutos yo creo. Venga, sí, sí. Tenía hasta menos cuarto y así estaba gestionando. Sí. ¿Alguno de vosotros debe ir al hotel o antes, no? ¿Podemos salir de... Yo despacho. Bueno, sí, pero salir de aquí no, y digamos, vale. Lo que cortamos, ¿no? Mañana retomáis, yo no voy a estar, lo siento, me viajo ahora. Nos habíamos acostumbrado. 9:30 mañana. Eso sí. Vuelvo a recordar para que si alguien. En lugar de empezar a las 9, como está en el programa, empezamos a las 9:30. Porque, bueno, los que no estáis a invitación. No, no he podido venir porque he tenido un problema familiar. Y entonces podemos. Media hora. Yo sí que quisiera, porque ahora he visto un ejemplo, identificas siempre una persona. El éxito de este encuentro es Marisio y evidentemente Carolina, si no, mañana no estás aquí, creo que te agradezco en mi nombre y seguramente en el de todos el enorme esfuerzo que has hecho por comprender primero, sintetizar y gestionar, digamos, el debate. En este sentido, digamos, encantado y agradecido.